Eu algo desto enténdoche. Tú non ves que eu son che camionera? Ai, si, sí, pois pues eso é o que tiña que ser, eso. Hai moitas, eu gustame encontrarme con moitas compañeras por aí que son camioneras. Pois eu son che camionera e ando con carne. Ajá, espera, que sou o meu. Déixame darlle. Pero a outra é que deixar conducir un pouco. Home. Ahora. Ahora. Está enganchada. Ti, como dizo outro refrán, tes máis quilómetros co baúl da Lola Flores. Moitos, moitos. Non sei, pero muchísimos. Desde logo, xa che digo tantos anos, conducindo seguido. E que é o máis raro que che levan pedido? Cortarle los dientes a un conejo. E tamén lo faz, claro. Ti, sí, total, mentre teñan pelo e sean animales. A mí, como dicen os outros, mientras se pague, hai que hacer el servicio, está claro. Bueno, así que este é a base, non? Aquí es donde doy los cursos. Pues yo soy zurdo también, lo que pasa que yo soy de la época que mataban la mano para escribir. Me vino bien para esto de la peluquería porque ahora soy ambidiestro. Pero también sé que te es un taxi, ¿no? Sí, lo del taxi fue antes que lo de la peluquería móvil. El taxi canino está para el servicio como un taxi normal. El lista para ligar, ¿no? Para ligar. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las ventas? ¿Floxiñas? Vaya cosa. Cousa moi despacio. Tiñen que se vender, porque teña un amigo que dice que o psicólogo dos pobres son os bares. Tú levo máis pequeno, sí, claro. Moi ben. Buenos días, mira, le traemos aquí unos paquetitos del marrón glacé. Quédame mes e medio para jubilarme. E que ten pensado facer? Si podo, collerme un mes de vacacións, que levo 30 anos sin vacacións. Non me diga eso. Señor Posada, nuestro proveedor. Tienes a Sonia. Sonia, la verdad. Encantada. Tachán. Todo o que temos aquí de castañas, de grelos, de fariña. E usted, entonces, leva moitos anos conducindo, claro. Oh, toda a vida, toda a vida, desde os 16 anos, porque eu xa empecé a conducir antes de ter a tempo para o carné. Ora podeo contar, cora non o van vir multar, verdad? Un día máis con vosco, tiña tantas ganas que xa estou preparada, así que subide que nos imos. Vámonos. Pois eu son José Luis Balingil, son camionero de toda a vida. José Luis, como andamos? Hola, moi ben, moi ben. Entón, que vamos facer hoxe? Bueno, pois ora vamos a cargar un camionciño para poder marchar de viaxe. Chámalle camionciño, sí. Este pedazo bicho, que é máis largo con día sin pan. Sí, ten máis dun metro 30, sí. Pois a verdade que sí. Pois entón, cando queiras, marchamos, eh? Vale, pois vámonos agora xa. Veña, que nos ha levar un bo rato. Hala, para non perder tempo. Eso. Non te asustarás? Como me vou asustar, José Luis? É que non estarás moi acostumbrada a andar nestes artefatos. Bueno. Eiche contar eu. Bueno, entonces dime, quantos anos levas traballando nisto? Moitos. Moitos? Moitos. Seguro que casi tantos como teño eu, eh? Levo ben deles. Eu sí. Non sei os que tens ti, pero... 30 algo, poñámoslle así. Unhas 35 anos. Sí. Pois mira, xustos que teño eu, clavaos. Ves. Como non vou ir ao vello? E como levas? Bueno, xa loaba mellor, agora xa estou cansado. Gustoume moito isto, pero agora, a verdad, pois, xa estou máis cómodo, máis a gusto na miña casinha. Home, como non? Xa estou cansado tamén, empezo a cansar. Vou facer 61 anos xa me chega. Sí. Hola. Soy Juan Cheda, soy profesor de peluquería canina. Con las furgonetas ahora, pues estamos haciendo franquiciado para que el que no quiera montar una peluquería, que monte lo que es peluquería móvil. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí estoy yo dispuesta a aprender. ¿Qué me vas a llevar a hacer hoy? Pues mira, vamos a ir hasta Cambre, vamos a hacer un schnauzer miniatura
que además creo que te gustan mucho los esnauzers miniatura, pues por sí, lo que me han contado. Yo teño un. Y bueno, tenemos que ir un momentito hasta la academia, coger allí unas cosas, que es donde forma la gente allí, y arrancamos para allá, para Cambre, a ver qué hacemos. Muy bien, muy bien. ¿Imos solos? ¿Ven alguien más con nos? Pues viene Vanessa, que es una de peluquera que hizo el curso conmigo y es la que está trabajando con las furgonetas y en clínicas veterinarias también. Muy bien, pues cuando queirades arrancamos, que no se faga noite, que después no veo cómo yo cortan o pelo a esos perros. Así que vamos, rapaz. Venga, vamos para allá, montar por ahí. Con las peluquerías móviles empezamos a primeros de este año. Y la verdad, ¿no te des miedo? ¿Miedo de qué? De los perros. Los perros. Que al revés. Yo siempre lo digo, tengo más miedo a veces de las personas que de los perros. El perro, hombre, el perro ya te dice, con los ojos, con la mirada. Yo llevo tantos años en el mundo este de canino que yo miro a un perro y ya sé si va a reaccionar mal, bien, se sabe ya con la expresión. Este casi es un sucesor millán en gallego, ¿no? Pues mira, te digo una cosa, en 30 años que llevo con esto de los perros, solo he recibido 3 mordiscos y no es por culpa del perro, sino por culpa de los dueños de no tenerlo adiestrado como debidamente, igual de consentirle demasiado. Que de hecho uno de los que me mordió a mí le mordió también al dueño. ¿Cómo se che deu a ti por facer peluquería? Pues porque gustabanche sempre moitos animales ou como foi? Sí, me gustan os animales e bueno, tuve la oportunidad de poder hacer el curso y lo hice, estaba haciendo el curso y trabajando a la vez. Hola, buenos días. Chamo Arturo Civil Archao, nosa empresa distribuye os produtos de José Posadas en Orense. Bos días, Arturo, como estamos, home? Moi ben, moi ben. Hoxe a cousa é unha das entrevistas máis dulces, Hoxe vai de delicatessen. É maravilloso o produto. Entonces, donde vamos a ir hoxe? Vamos a ir a Avenida de Santiago a levar uns produtos. Moi ben, pois cando queiras arrancamos. Vale. Nos somos distribuidores de bebidas. Somos unha empresa de distribución de bebidas e distribuimos en Orense ciudad en toda a provincia. Moi ben, entonces ustedes fan distribución de licores, viño, yo marrón glasé tamén, non? É marrón glasé de Posadas aquí en Orense. Usted é o jefe, non? Non, eu son o pai do que é o jefe agora. Ajá. Fui un jefe, pero ahora ya. Ya delegou, ya. Exactamente. ¿Qué tal se porta? Ahora o fillo que é novo que traballe. ¿Qué tal se porta? Ben, ben. Levo ben. Sí, sí, perfectamente. Pero usted entonces ainda lle botón a mauciña, non? Sí, bueno, ainda estou en activo que ainda non cheguei á jubilación, estou próximo. Usted ten suerte que se vai jubilar aos 65, sí, maldos que vimos. Sí, sí, é verdade. Pero bueno, ten que haber xente como a nós. Para darlle de comer a toda esa xente, senón, que facemos? Sí. É verdade, O problema é que aquí, isto non o considera nin o respeta naide, porque aquí nin turismos, nin naide, non hai que ceder o paso, nin nada. Non, home, se é posible, métense che para non ter que vir detrás. Exactamente, aquí hai que ter unha paciencia con isto enorme. A xente se soupera de verdade o que é un camión destes, o mellor pensaríase moitas veces o que fai cos coches, se non metese. É que é normal, tamén exigimos moito a un condutor dun turismo e relativamente, pois se calculamos as horas que fai no ano, pois son moi mínimas, moi pouquinhas horas, entonces bastante fan con facelo, ainda que o fan mal, bastante fan con facelo así. Sí. E ti és deses homens, ti, como dixo outro refrán, tes máis quilómetros co baúl da Lola Flores, ou da Piquer. Teño vendelas. Nunca te pararías a pensar. Quantos millóns de quilómetros chegaches a facer? Moitos, moitos, non sei, pero moitísimos. Desde logo, xa che digo, tantos anos, conducindo seguido, o sea que moitos, moitos.
Pero tamén sei que tes un taxi, non? Sí, lo del taxi foi antes que lo de la peluquería móvil. Eso sí que lo del taxi es... Somos a nivel nacional porque hicimos el registro del nombre y de todo y no había nada del taxi canino y de hecho lo estamos registrando ya a nivel europeo. Porque no que o taxi canino, vos que facedes? Que servicio dades? Entonces, para dar el servicio a clínicas veterinarias, la persona nos dice, mira, me puedes llevar el perro pues a tal clínica, porque de hecho nosotros no quitamos de una clínica a otra los clientes, van a la que me mandan ellos. El taxi canino está para el servicio como un taxi normal. Tú necesitas transportar el perro. Por ejemplo, ahí atrás habían llamado para llevar un perro al aeropuerto, que claro, con las maletas y con todo, pues no les entraba el perro en el coche. Y se les llevó, fueron ellos en su coche y nosotros les llevamos alguna maleta y al perro también. Pues ha hecho un servicio completo, ¿eh? Sí, sí, en el taxi canino. De hecho, Vanessa es la que anda con el taxi también por en la zona de Ferrol, anda ella con uno de los taxis. Entrarás moita calor, ¿no? No, vaise ben, xa sabes que as mulleres xa saben que somos moi frioleras. Ahí. Muy bien, y usted entonces lleva muchos años conduciendo, claro. Oh, toda la vida, desde los 16 años, porque yo ya empecé a conducir antes de tener tiempo para el carné. Sí, sin carné conducía. Bueno, ahora puedo contar, que ahora no nos van a multar, ¿verdad? De aquella tampoco había tanto control, porque tengo, voy a hacer 65 años, entonces llevo casi 50 conduciendo, entonces ya... ¿Ten carné de camión? Tengo. Entonces, primeiro tamén lle deu o camión, non? Teños todos, xa teño conducido camións, furgonetas, turismos, teño conducido todo. Pero bueno, xa sabemos que a xente da súa edad era moito de comprar o carné ou sacouno? Non, non, saquei. Antes comprabas, saquei, eh? Saquei. Sacounos? Saqueino, pasa que eu faseminei-me dúas veces. Unha vez por segunda, e os tres anos que era o que pasaba por primeira, e todos. E teños todos, non é como agora que hai que fer un examen para cada un. Sí, agora sí. E incluso estuve no ejército, e me deron o de vehículos oficiales. Que podo conducir vehículos oficiales tamén. Así que este é a base, non? Aquí é onde doi os cursos. Moi ben, pois vamos entonces conocer o sitio. Os produtos que ves casi todo é de peluquería canina, que non hai nada que sea de outra rama. De outra cousa, claro. Aquí están as mesas. E aquí está o taller para... Sí, estas mesas son hidráulicas, como as que había na furgoneta, que poden bajar, suben, para que non te fastidies moito a espalda. E hai moita xente que lle dá por estudiar para peluquero de... Pois, normalmente, é unha profesión que está en auge. Normalmente, sempre tengo casi todo cubierto. Te Juan é todo un profesional, eh? Pois, bueno, eres un yongueras canino. Sí, sí, de hecho, el estilista canino, me llaman en la facultad de veterinaria, era tú. Eu algo desto enténdoche. Tú non ves que eu son che camionera? Ai, sí, pois eso é o que tiña que ser, eso. Hai moitas, eu gostamo encontrarme con moitas compañeras por aí que son camioneras. Pois eu son che camionera e ando con carne. Son che do Arense. Pois hasta ora hai vin poucas ainda por aí que andan con carne colgada. O mellor, non sei se me terás visto, eu tiño visto moito os vosos camións en Beade, no Matadeiro, en Doviana. Sí, vamos cargar ali algo. Bueno, pois ali hai un man que pon Sonia e Diego. Pois eu son esa rapaza, Sonia. Mira. E vou a Madrid tamén levar ternera gallega. Pero outra hai que deixar conducir un pouco. Home, o que pasa, eu saquei o de trailo, o que pasa é que o meu é rígido, o meu ten para poñerlle remolque. Pero claro, en Madrid non nos deixan andar con estes bichos por a cidade. Por a cidade, claro. Entonces eu non teño problema ningún, que se me pon costa arriba é da cular nos sitios, o traile. Bueno, porque tes boca... Porque o traile non teño, e non me acordo xa, desde que saquei o carné faz 8 anos ou 9 de traile. Tes poucas horas de práctica, pero eso, maniobras, nada máis. Pero é todo ao revés do que se fai, non te parece? Claro que é todo ao revés, a parte que hai que saberlo calcular, ten a súa... Non é difícil, ten o seu estribillo. Eu fago ao revés, o collo teu. Sí. Eu agora collo teu para coalo, un coche rígido calquera, collo un coche rígido para coalo, pois eu aquí a maniobra fago ao revés.
Sí. Dou-me cuenta de seguida, pero claro. o mismo que te pasa a ti. Claro. Porque é claro que estou adaptado a isto. E que tal? Como van as ventas? Floxiñas? Vai a cousa. Cousa moi despacio. Pois agora con isto da crisis tiñan que estar... Tiñen que se vender, porque teñen un amigo que dice que o psicólogo dos pobres son os bares. Sí, como non pero... hai cartos para pagar un dos outros... Sí, pero a cousa vai despacio. Bueno, xa chegamos aquí a Avenida Santiago. Debe ser aquela tienda que me dixo usted que pon para facer a man. Pero vamos a entregar os paquetiños. Moi ben. Tú levo máis pequeno, sí, claro. Moi ben. Claro. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Mira, buenos le traemos días. Aquí uns paquetitos del marrón glacé. Pero vexo que aquí trae ortigas, e logo vai zoupar usted o seu marido. No tengo marido, si lo tuviera seguro que sí. Sí, verdad. Sí. Muchas gracias. Pues nada, aquí lle deixamos os paquetiños e desexarlle bo día, vale? Venga. Veña, hasta loguiño. Hasta luego. Yo xe non temos aquí ninguna cadeliña que podamos facerlle algo. Tengo aquí una perrita que la vamos a hacer en la furgoneta, que bueno, es la mía, y después nos vamos a Cambre a hacer la otra. Vale, pues cuando queiras, si queredes, empezamos. Sabemos que el perro es rabudo, tal, o te puede morder, se le pone bozal y se hace con bozal. Nunca te pasó ninguna... Conta, bueno. Conta que ríes. Algo pasa. Tuve ahí atrás, sí, un percal con un perro, tenía muchísimos nudos y me echó la boca varias veces. Luis, ya llegamos a base, ahora veo que toca darle, ¿no? Sí, están ya haciendo limpieza. ¿Eh, como vai isto da limpieza, entonces? Isto, pois, mira, con produtos ya especiales peso. Sí. Os compañeros, un compañero David. Pois, a ver, tens que me explicar un pouco en que consiste todos estes aparatos. Estes aparatos funcionan todo moi ben. Sí. Aquí encéndese e pois anda solo. Ah, vai a gasoil? Sí, a gasoil, todo. Todo con petróleo árabe. Ei, que non é moito. Isto molla moito. Que va. Vanme duchar. Que va. Toma, tira aquí un poquinho que sabrás que non funciona. Sabes o que estou pensando? Que o vas deixar? No, que lle había que poñer un asiento. Pero tamén ten sitio para ele. Tamén? Bueno, apaga aí un momentinho. Entonces tú entendes de todo, tanto bueno, lavar, sí. Xabón, que suerte terá a túa muller. Sí, non habrá nada estropeado sí, na casa, lavarás sí, os coches, os sí, cristales. Tamén. Tamén me meto na lavadora, a veces. No, se ganas seguro que moitas veces non che falta, verdad? Aquí é onde cargamos o que relativamente temos de bons galegos. Que a carne. É a ternera. Ternera galega, non? O buey, eses grandes chuletones de buey que comen por toda España, por Bilbao, por todos os sitios. Eso todo sale aquí desta terra, e a ternera boa, mellor que en Galicia, en ningún lado. Bueno, entonces con todos eses anos que te leva de conducir, mi madre terá un montón de aventuras para me contar que lle leva o pasado. Onde foi máis lexos? Onde chegou a ir? Bueno, estuve en Suiza. Eu marchei para Suiza e tiña xa aquí coche. Cando marchei para Suiza, depois levei o coche meu para Suiza. Tiña un 5.000. Foi no 5.000 a Suiza? Ou fun máis dunha vez, que logo viñen 3 ou 4 veces. Había estado 3 meses en Suiza e viñen buscar, levei o coche. Sin case saber falar, non sei como chegamos a la cosa. Pero chegar chegou, Estuve en Suiza matriculado en Suiza, o coche. E logo trouxe no pai guiendo. Porque en Suiza botei pouco tempo, botei 4 anos e medio. Logo apareceu-me aí un negocio de fruta, compreino, e viñamos nos pai guía, bueno, pues a fruta é moi dura, Va. Quantos todo. Anos botou botei, na fruta? Pois casi, vamos a ver, 17 anos que a fruta. E logo o fillo non lle gustaba porque a fruta é dura. Entonces montamos a empresa de distribución e deixamos a fruta porque a fruta tamén se foi cando empezou o boom dos supermercados. Yo da fruta tuvo bastante baixa na venta e tal. E bueno, mentémonos na distribución e aí estamos. Así un pouco xa está. Un pouco. Con a carda, le das un poquito con a carda para que se reparta e brille un poquito. Elista para ligar, non? Elista para ligar. Moi ben. Vou dar unhos mimiños que se portou moi ben.
E que é o máis raro que che levan pedido? Pois a mí, por lo de agora, como llevo pouco tempo, non me pidieron nada raro. No, cousas raras. Cortarle los dientes a un conejo. Sí, ó. Pues, é con que lle fases. Eso se suele hacer, aunque parezca así un pouco, pero se suele hacer con un corta uñas. Se corta y luego se le lima el diente, sí. Yo lo aprendí en clínica veterinaria, yo trabajé muchos años en clínicas veterinarias y bueno, pues fue eso y otro también pues el cortarle el pelo a los conejos, claro. Ya también lo fas, claro. Sí, sí, total, mí, mientras tengan pelo y sean animales. A mí, como dicen los otros, mientras se pague hay que hacer el servicio, está claro. ¿Ves este también cómo se gana la vida? Claro, cada un como puede. Se hai que cortar o pelo, dille que o bañamos e que atrás rapidamente. En canto deixo o camionciño eu, e a min, mira, esas vaquiñas que ves por aí. Sí. Eu non teño vacas agora, túvenas. Pero ainda che deu tempo a ter vacas? Sí, túvenas, até había, bueno, pouquiñas. Meu sogro tuvo vacas, pero xa che digo, meu campo, as plantas, teño unhas fincas a pinos, telas limpias, cuidalas, eu xa che digo. Marcho, teño un perro, marcho pa finca, o perro é máis eu, nin o perro se acorda de comer, nin eu tampouco. Tampouco? Que ben o pasades, eh? Mira se vos gusta. Sufro máis a miña muller, porque eu relativamente, como estou canso de andar por fora sempre, pois eu o que quero é, non, claro, estar tranquilo dentro, na cozinha. E ela quererá salir? E ela quere salir, entón, claro, ten a pobre muller. Entón, como facedes? Bueno, de vez en cando salimos tamén, pero... Sí? Sí. Non lle pegas ao baile? Tampouco, non, pouco. Tampouco, fui moi bailador de rapaz, pero agora xa me cansei tamén. Tamén? Tamén. Menos de conducir, veixo que te fuches cansando de moitas cousas. Non, de conducir non, pero do resto xa estou, xa ves. Usted xa traballou bastante, diga que sí, sí, ahora merece aparte, un bo descanso. Aparte, ahora quedame mes e medio para jubilarme. Mire que ben, eh? Entonces, e que ten pensado facer? Primeiro, collerme... Seguro moito curiosidade. Si podo, collerme un mes de vacacións, que levo 30 anos sin vacacións. Non me diga eso. Levo 30 anos, o máximo que disfrutei foron 3 ou 4 días. Pero como fixo eso, home? Entonces, o primeiro que quero facer, si podo, non hai problema, é collerme un mes de vacacións. E donde ten pensado ir? Igual vou a Suiza. Suiza gustame pa ir a ver. Non me gustaba pa traballar, o sistema de vida que tiñen eles. Bueno, pois pa lá fanlle falta moitos francos, eh? Bueno, que ali está cada cousa. Tampouco pasa nada. Ten que lle dicir ao fillo que lle pago unhas boas vacacións. Entonces, como se chama seu fillo? Celso. Celso, xa sabes o que tens que facer. Sácalle uns billetes aí aquí, teu pai e a tua nai, que ben o merece. Eu metome en internet, miro en Google... Ajá, pero usted tamén anda por internet. Ah, sí, no, eu son informático. A informática gustame, eh? Sí? Sí. Nin Facebook, nin Twitter, nin Messenger, non... Non ten nada deso? Nada, non. Gústame ver cousas... Saber e ver, non? Ver información, ler diarios, ver cousas... Non, o chateo non me gusta. Non. Bueno, Juan, tú si ves que tal, queres que che conduzca un pouco, eu levo che a peluquería. Si falas máis comigo, máis solto, que me dicías que hai que ir pendiente a todo... Yo encantado. Bueno, xe vamos de peluqueros. Anécdotas así simpáticas que che pasasen, eu que sei, ao mellor algunha abuela que ven... Eche... Ai, tengo unhas clientas tamén de un gato que son dos viejecitas. Desas, así, que se teñen que ser moito. Esas me río mucho con elas. Últimamente, el gato que tienen ya es muy mayor. Y entonces, claro, se lo tenemos que hacer en su casa. Y entonces, claro, ellas me ayudan a aguantar el gato, para hacerlo, para que no se mueva. Y bueno, la última vez, no quedó quieto, la última vez se le metía por el medio de la ropa, se le metía por todas partes, casi hasta la desnuda a la pobre señora. Y se trataba de escapar. Que le doy un saludo a estas dos señoras que seguro que aún tienen el gatito ahí, también es allí en Ferrol. Tú vais a ser suerte de que eran bellas, que imagínate que tenían 30 y pico años, yo gato ya marcha a carropa. Pues mi madre querida, no, pero el gato, claro, el gato se le metía que no sabía, para escaparse se metía por todas partes el pobre gato.
Estamos na Nova Frisa, o matadeiro da Nova Frisa, que é administro Coren, é de Coren. Entón, temos que pedir permiso a ver se nos deixan entrar. Bueno, hoxe va a desflipar, porque vou facer unha cousa que levo máis ou menos 10 anos sin facer. Non é isto solo, xa o veredes, eh? Hoxe estou aos mandos de José Luis, vou deixar que un home me mande, cousa que me vai costar moito, pero bueno, intentareino. Valo facer moi ben. Sí. Valo facer moi ben. Isto está chupao. Está chupao. Está chupao, chupao. Ala. Así, xa está. Xa está a matrícula posta. Ora que nos queda facer, José Luis? Bueno, pois temos que desenganchar a cabeza, porque temos que poñer outra cabeza aquí nesta plataforma. Nesta gabarra? Sí. Pois entonces vamos a facer o que nos toca. Ahora temos que traer outra cabeza. Pero xa ven aí un compañero traelo, vamos a traer nos? Sí, vamos a traerla nos. Que se me escapa, José Luis, solo sabe que correr por estes sitios eu non dou, Conde vai esto? Ajá, espera, que xa é o meu. Déixame darlle. Hai que pousar os pés primeiro. Hai que baixar os pés. Ora será mío que che solte os cables, non vas te manchar. Din que me mancho, mira que home máis bo, faímelo traballo, e xa a gusto. Non pegan as aletas, non? Sí, sí. Que sepan os espectadores. Ven pa acá, ven pa acá, ven esa cámara cerca. Que lle teño que enseñar aos espectadores que a primeira vez que fixen o carné do camión suspendín porque me preguntaron cuál era a quinta roda do camión e non tiña nin idea. E resulta que é esta. Así que fijadevos, chamarlle a súa quinta roda. Bueno, entonces ahora para ir para arriba podríame deixar conducir a min. Ah, sí, desde logo, non hai ningún problema. Si queres se fía do armar dunha muller? Eu, sí, perfectamente, sin problema ningún. Veixo ben, vai dando, vai dando así, direitinho, un guiño para aquí. Ponde ti? Sí. Agora mira se estás direito, pero para ir... No, estou un pouco torto. Dá-lhe mais, outro pouquinho. Agora! Está enganchada. Perfecto, entonces. Agora xa está enganchada. Levoume media hora casi, pero bueno. Non, non che levou non. Bueno, di que non saliu mal, eu non sei se mo dice por dicir, ou como será, vou levantar as patas isto. Vai indo. Vamos. Lo que sí sé que si te lleváramos a ti tamén, como peluquera canina a los sitios, íbamos a tener máis trabajo. Tú crees? Que te queda moi bien a furgoneta, sí, señora. Hai que facer de todo, é todo sí, cuestión de porse. Nos íbamos a tener máis clientes, seguro que nos iban a llamar máis. Polo de ahora vamos teniendo suerte, que no tengo así ningún... Competencia. Mucha competencia, como soy el profesor de todos hasta ahora. Siempre el que pisa primero, siempre suele tener más ventajas sobre los otros. Suele ser así. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabes que muchas veces es mejor si empieza a ser o alumno con profesor. No, de hecho hay alumnos que igual ya son mejores que yo, lo que pasa que es lo que pasa, ¿entiendes? El que lleva la batuta siempre es el que lleva la voz cantante. De alguien aprendieron. De alguien aprendieron, y eso, si yo... Cuando me retire, pues yo encantado de que haya gente mejor que yo y que vayan, pero bueno, mientras está, yo sigo yendo a competir, organizo el Campeonato Gallego de Peluquería Canina, que ahí es donde veo todo. Me he hecho juez de... ¿Dónde se suele hacer ese? Nosotros lo solemos hacer en Odeón, en el Dolce Vita, allí en... Aquí en Coruña, dices, ¿no? En el de Ferrol. En Narón, sí. Hostia, sabe las botellas de viño que le va roto. Non? Ah, tamén levo roto algunhas tamén. Algunhas cousas desas estaranlle pasado? Conte-me algunha destas, para rir, un día estaba descargando un camión d'auga e non sei como fixen, un palé de botellas de agua de cristal inteiro encima da carretilla. Volcado porque estaba... Pero inteiro, non é que a carretilla ten unha protección, pero ver aquilo caer. Todas aquelas botellas alrededor de ti,
rompendo cristales por todos lados. Mi madre. ¿Es para limpiar eso? Pues nada, era cemento. Miña nai, querida, un, para coñer toda esa un contenedor, yo unha pala ya. Ya apañar. Como camionero que eres, non che vexo eso dun hombre así por as matrículas. Non ter ningún mote con tantos anos de, nada, de vuelo. Non me gustan esas cousas para nadita. Gusta mo coche. Gusta mo coche limpiño. Xa o vexo, eh. Quanto tempo ten este? Pois este ten 3 anos. Pois parece andarán. Que parece que ainda non o sacastes nunca do taller. E tens vaixe fazer 400.000 kilómetros. Xa. Elevando carne. Traballas. Claro, porque vos elevades, pero vos non chegades a descargar, non? No. Nosotros o noso tema aquí é de conducir relativamente e facer o traballo noso, non máis. Claro, o meu anda un pouco máis sucio porque nos toca nos descargar, cargar, a nós non nos cargan ni nos descargan. Temos que poñer o coche onde nos mandan, que é a nosa obligación, e logo despois, home, chegas a algún sitio que hai xente que non ten xente, por exemplo, o cliente, oi, bota unha mão, que senón vai te ter aquí todo o día, e tal, non sabe. Tiven que pôr a chaqueta, que aquí levantouse un aire que pa que. Hola, veníamos a hacer a peluquería. Sí, a ver, Juan. Como andamos? Ay, teño che unha novia peti chulísima. Es, ah, sí, hai que decírselo, ahora que sale en televisión, se hai alguna novia para él, mira que guapo es. Vamos a ver. Bueno, xa vamos sacar de aquí unhas cerdas para facer un cepillo de dentes. Con este pelacho, Aí na cima duro. Jabalí. Sí. Se llama esto, estos perros. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora con este perro es aproximarle lo que es. Estamos haciendo una peluquería comercial, pero aproximarle lo más que se pueda a como es una peluquería de exposición. Como veis, la cabeza ya le está cambiando bastante. Entonces madruga moito usted todos os días, ou xa vai a hora que quere? Ahora xa non madruga, no, ahora con esta empresa non se madruga. Abrimos normalmente ás 9 da mañá. Cando se madruga era que a fruta, que non había que estar ás 5 da mañá na plaza de Abastos ou antes. A fruta hai que traballar de noite? A fruta era, é domingos e todo, eso, por eso meu fillo non lle gustaba a fruta. Meu fillo a fruta, entonces non podes meter a xente nun negocio que non lle gusta. Porque ao final, non tira por ele. A parte que a fruta dá moitas perdas, é unha cousa. Non, que a fruta tuvo como os negocios teñen, todos os negocios teñen os seus momentos. A fruta tuvo un momento os bos de que chegaron os supermercados, pois desapareceron as tiendas. As tiendas claro, pequenas. Claro, eran os clientes nosos dos almacéns. Entonces, como a cousa estaba así, yo ao rapaz non lle gustaba, dixo, pois mira, buscamos outra cousa e bueno, propuxéronos aí eso e empezamos e ben. Hemos ido perfectamente. No sé que estoy antes de que eras zurdo, ¿no? Sí. Pues yo soy zurdo también, lo que pasa que yo soy de la época que mataban la mano para escribir. Entonces me vino bien para esto de la peluquería porque ahora soy ambidiestro. Trabajo con las dos manos, tanto con las tijeras, como con la máquina, como con todo. É o único que fago que cadereita, bueno, aparte de escribir, porque me obligaron también. También. Sí. Calcetar e ganchillar, porque non encontrei que me enseñara a facer o que a izquierda. Mira, pues, se te fijas este perro, algo tiene las orejas. Eu já noté que algo tiene la oreja. Por eso se move, non? Por eso se move. Despois voy a mirar a ver que es lo que tiene. Que nunca tuveches que dar puntos. Bueno, al principio siempre hay de estos que se te mueven que le puedes dar. Ahora hace muchos años ya que no le cojo. Bueno, non digas así, que últimamente todas as grabacións que facemos dicen que non pasan as cousas. Hasta que pasan, non? Já sei que te queres ir, pero te quedas aquí comigo. Oxe, vale. Non queda outro remedio, chispa, que aguantar, Chispa, vamos falar tú e eu. Nos van poner bonitos. Xa sei que agora facía falta o pelo, que aquí fai moito frío. Toda a vida, xa, mira, unha vida inteira. Isto é toda a vida. E tú crees que non o botarás de menos cando te vayas? Eu parece que sí. ¿Y cómo vas a hacer? Yo porque además gustamos conducir, o sea que me gusta conducir, o sea que no me gusta ir lejos, luego así pero eso de yo poño-me a conducir aquí fando a miña feina y me paso o día como entero. Ya no queda xente desta, a xente nova. Hasta ya ahora, no sale así, No sé qué comestes de pequeño. Ya eso que nos dieron una boa alimentación, que nos dieron piti suís, que todo el leite de esa boa. Yo de pequeño comí un poco malo porque daquelas era mal tempo. Pois imagínate, mira que duro nos saliches, No 49 non xa había moito que comer. Ainda non sei como meus pais me deron criado, tamén criaron 3 fillos. Bueno,
Ora xa chegamos aquí, ora terás que mense presentar a José Posada. Vamos ver ao señor Posadas, a don José Posada. Casi explícanos algo mellor. Voy a presentar ao señor Posadas. Señor Posada, nuestro proveedor. Tienes a Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eu veño aquí para que me expliques un pouquiño que son os marróns glasés, todo o que facedes. Pois mira, o marrón glasé é unha castaña glaseada. Facémolo de seus puntos de vista. Por exemplo, aquí está a castaña en almíbar, que isto vendémolo no Club do Gourmet do Corte Inglés. O marrón glasé, que é a castaña glaseada, castaña en almíbar con azúcar por encima. Ya hai moitos clientes aquí en Ourense de mira, toda esta... Mira, para min é máis difícil vender en Ourense que vender en Xapón. Onte tiven un pedido de en Xapón co terremoto que houve e fixeron un pedido en os xaponeses. Pero con público acente, claro. O produto da zona é moi complicado. Complicadísimo. E onde máis exportas? Pois, por exemplo, no Brasil, por exemplo, en Rusia, e tamén temos aí eses mercados. Xa empezou o teu pai exportando ou empezaches ti? Empezou o meu avó. O teu avó xa? Meu avó, sí, aquí está. É que te mescapas, eu non sei onde vamos ir. Ves aquí, este é meu avó. Xa empezou el levando para... Sí, para Brasil. Ese é do estripe. Esta é na cuchilla de estripe, entón isto como se hace? Mira. Mira. Eu non sei que é xa. Mira. Ves como aquí xa va quedando sin pelo? ¿Ves? Chispa, tú si ves que te encontras mal, di algo, ¿eh? Ves, mira, ya estás aprendiendo para hacer la altura. Claro, xa noite xa vou por en práctica. Pero este nudo é moi gordo. Sí, pero esto, hay que hacerle, esto es como sachar las patacas. Ah. Mira cómo va saliendo para afuera, ¿ves? Por fijaste vos en que acabo aquella bola de pelo. Si parece a mitad do can que era. Bueno, hoxe foi unha das entrevistas que máis me leva gustado. Todo o que sea con animales, a min encántame. Pero xa sabe a xente, si vos pido por Dios co que teña mascota, que lle dé un cuidado como se merecen. Así que nada, voume despedir de Juan, que xa terá que marchar, e nos tamén. Entonces, nada, desexarche moitísima suerte en todo. Veña, moitas gracias. Chao, hasta logo, chao. Chao. Bueno, pois este é o noso Lugo. Ben ves, que cidade temos aquí? A máis tranquila do mundo inteiro. Tú crees? Home, aquí ben ves, nada. Aquí é o único defecto que temos os lucenses é traballar, traballar, traballar. Bueno, pero iso tamén compre, Eso. Xente que traballe. Aquí outros teñen que vivir do sudor noso. En Sevilla dedicanse ao cuento e aquí dedicamos en Lugo a traballar. E tú crees que pegarías ben en Sevilla? A que non? Tú pensas que pegarías ben en Sevilla, a que non? Ah, eu parece un pouco acostumbrado ali que a xente. Xente moi alegre. O gallego non creo que se dea feito moito a estar sin currar. Sobre todo dantes. Agora, as generacións de agora, bueno, se non lo dan feito, mellor que mellor. Non sei que fiebre nos meteron no corpo, a verdad. Porque aquí o gallego nada máis pensa en traballar, e traballar, e traballar, fazer rico o jefe. Fazer rico o jefe, porque os traballadores que cada vez menos. Sí. Bueno, ainda temos sorte que en algunhas empresas ainda o jefe traballa. Ai, sí. Hai outras que non, hai outras que só o supervisa. E se ainda dá gusto traballar un pouco, pelo menos estar o jefe ao lado dun. Pásate por aquí. Tachan! Aquí fai moito frío, eh? Bueno, dentro podes vivir 5 anos en Moscova, xa estou aquí acostumado. Mira, isto todo que temos aquí de castañas, de grelos, de fariña... Estas son todas castañas congeladas, non? Castañas congeladas, todo o que temos aquí. Grelos, 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 a punta pala. É moi bonito todo, pero fai moito frío, eu voume pa fora. Pois nada, gracias a vos por vir e nada, a vosa exposición. E que teñas moita sorte, que se recupere todo pronto. Non, o mercado xaponés recuperase enseguida. Entón é un mercado que están demostrando unha lección de civismo, de recuperación, non ando aquí laiando e, ah, que houve un terremoto, non. Temos que tomar todos nota diles, non? Sí, porque aquí temos unha crise, digamos, laiamos demasiado, pero non buscamos solución, sabes? Sí, a verdade é que todos falamos, pero nadie facemos. Gracias a vos. Chao. Bueno, Arturo, bueno, quédame despedirme de ti, desexarche nestes poucos meses que che quedan xa, e despois no, a disfrutar, mes e medio, vamos alá a comer chocolates a Suiza. Sí, señora. E leva para lá o marrón glasé a promocional ali. A la xa os conocerán, non? Posada. Os marróns glasé de Posada, por favor, que non se anda competencia. Fai un favor, que se non matan. Venga, señor. Bueno, pues veña, non te entreteño. Pasalo ben. Chao. E sempre levades o que é carne, non? Nunca cargades de retorno fruto ou eso? Sí. Traemos fruta, traemos precocinados, traemos todo relacionado co frío.
todo o queso que haiga que meter en helados, frío. O noso fuerte relativamente é os helados. Sí. Os helados que se consumen, o 90% dos helados que se consumen en Galicia... Traídelos vos? Relativamente, pois pues, é posible que os traigamos nós. E onde ides cargar os helados? Traemos de Barcelona, é onde está a fábrica da Cami, da Nestlé. Mira tú, eu non sabía que estaban alá. Estos catalanes teñen todo, carai. Teñen todo, sí. Non abarcan todo o terreno. Alá non podíamos facer nós aquí helados? Claro que podíamos. Ademais que a materia prima vai de aquí. Pois eso sí que é. Sí que é. Mandamos o leite para alá, non? Que non nos pagan pouco. A materia prima veñen por alá aquí porque é boa, é de calidad. Bueno, perdona que che digo unha cousa, José Luis, pero que hai en Galicia que non sea de calidad? Dime tú. Hasta os gallegos. Somos todos de calidad. Aí están nuestros amigos de lo ajeno. Cuidado con este. Mira, este mira que forma. Eu isto sí que. Ai, mira, un can. Encontraron un can. Pobrecinho. É menos mal que ainda está sentado. Eu son moi amiga de chamar o 112 cada vez que vexo unha cousa desas. A min gustame moito, porque eu teño moito medo de que alguén poda ter. Ainda baixando outro día de Santiago, tiñan un jabalí morto e ocupaba un trozo da calzada. Lá chamei que o viñeran quitar. É que é unha obligación, ademais. Por que? É unha obligación nosa. Pois xa levaba morto, eh? Xa levaba morto. Era que xa xente somos uns estúzaros, porque tes un accidente, eu, non melloramos nada. Eu respetábase moito máis a humanidade cando empecé a conducir que agora. Sí. Antes había un accidente e non sabes, que iso digo eu. Antes había un accidente na carretera, un camionero, era igual que fora compañeiro, como que non fora compañeiro, que fora o que fora. Parabas, necesitas algo, todo o mundo paraba. Se non tes ti a ferramenta que fai falta, tiñeu. Agora, mira, hai un accidente, por exemplo, hai un morto, e como haxa por onde esquivalo e pasar, e tal e cual, pois... Non para nin Dios. Non para naide, a verdad. A verdad que sí. Neso non melloramos nada. No, empeoramos. É bastante. Sí, sí. É o que dices ti, eh? Antes eras outro rollo había así, outra humanidade, respetábamos de outra maneira. Agora non hai nada máis caprisa, carreiras... Mira, antes chegaba a un restaurante, bueno, calquera, a hora de comer, empezabas a comer a unha ou porén, ao restaurante, o primeiro que chegaba. Sentaba de vos todos xuntos. Empezaban a ver, tú, oi, ven pa aquí, aquel conozo eu, oi, ven pa aquí. Ao final, ás 4 da tarde, non había nada máis con a mesa no restaurante. Ibas xuntando as mesas todas, e hoxe cada un escapa. Ves un compañero ali, e escapas para outro lado para que te vexa. Bueno, José Luis, xa foi baixando o traballo, e ora tes menos quilómetros que facer, pero ainda así admírote moito por todo o que me levas contado e o tempo que levas na carretera. Entonces eu non me queda nada, solo despedirme de ti e dicirche que teñas moita suerte nestes 4 anos que quedan para jubilarte e senón que che toque un euromillón para que poda ser antes e podamos marchar para Canarias, non che parece? Eso era suerte. Pois veña, hasta outro día entonces. Encantado. Hasta logo. Ala, que vaya ben. Moita xente vamos comprar isto para por ali na porta da casa e a ver se nos recolle o polvo, fijadevos. Hostia, o semáforo, bueno. Aí igual, pasamos. Pois entonces nós que facemos aquí? Podíamos ir marchando, facer algo, non? Bien, esperad, que vou a hacer algo de memoria. Volvemos a empezar, borrón e cuenta nueva. Non fago unha ao dereito, non fago unha ao dereito. Xa non arranca o cepillo, xa non hai nada que facer. Que te estabas a dicir ao teu compañeiro David? Eu estaba a dicir que todo o que tocan as mulleres pois termina así. Tú imagínate que puñalada me acaban de botar, eh? Ai, señor, nos romperá. Tú me das mimitos por ese lado. Claro. Verdad? Vou non ter que soltar, ao final van ter razón que non se pode estar aquí, non se pode ser mimoso con eles. Pero non me digo usted que lle dá moita vergonza a televisión. Fillo de Amparo. O fillo de Amparo, pasa pa cá, que temos que lavar o camión. Gustouvos o programa doxe? Pois a semana que ven xa sabedes. Mais, é mellor. Non volo perdades. Ata logo.